Cambiando de tema, porque el lote de casi 4 hectáreas en el que funcionaba la polémica carpa La 50 ya fue desocupado y la SAD adelanta un proceso de comercialización. El gerente del lugar aseguró que la carpa se trasladará y que la que se encuentra ubicada en la 66 por el momento no será desalojada. Este es el panorama luego de la entrega voluntaria por parte del gerente de la carpa a la Sociedad de Activos Especiales SAI. El predio, que ya se encuentra prácticamente desocupado, está en proceso de avalúo y se espera que la sociedad lo comercialice este año a una entidad pública o privada. Nosotros, en forma voluntaria, estamos entregando a la Sociedad de Activos Especiales el predio donde reposa la infraestructura de carpa a la 50. Es decir, no ha habido desalojo ni lo habrá, dado que estuvo concertado. La Sociedad de Activos Especiales recibió el predio luego de anunciar una fecha límite para su entrega y una amenaza de desalojo para el 14 de febrero. De acuerdo con la entidad, el dueño le adeuda cerca de 1.400 millones. Hay un litigio jurídico entre una sociedad, Even Plus y ellos, discusión jurídica que será resuelta por un juez de la República en su momento. Pero hasta entonces no se puede endilgar que carpa la 50 Carlos Paz tiene una deuda pendiente con la SAE. Y aunque la SAE aseguró que estudió las posibilidades jurídicas para dar por terminado también el contrato del predio de la carpa de la 66, que pertenece al mismo dueño y que el anterior gobierno habría dejado amarrado con un contrato de arrendamiento en el 2022 por 20 años, el gerente de la carpa comentó que no corría riesgo de desalojo.